recibir a la especialista en Derecho de la Mujer, Elsie Segarra. Ella es parte del equipo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, que han llegado a Chiclayo para abordar diferentes temas vinculados a la mujer, el terrorismo y también el Parlamento Ciudadano. Vamos a darle bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Mucho gusto, agradecida por la invitación y muy contenta de estar el día de hoy acá por Chiclayo. Nuestra visita comienza el día de hoy, ya otros programas se han venido sumando desde el día de ayer y se extenderá hasta el día viernes para poder atender los requerimientos sobre la población en Chiclayo. Justo comentábamos que ayer se ha inaugurado este Centro de Emergencia Mujer en la zona sur de Chiclayo, que es uno de los primeros descentralizados en la provincia. ¿Tiene que ver también directamente con la atención a los derechos de la mujer? Claro que sí, todo tiene que ver con atención porque es una atención integral. Pero también saludamos esta iniciativa que se ha dado desde los ministerios. Pero como Parlamento nosotros continuamos, como Participación Ciudadana, continuamos con esta labor de promoción y difusión de los derechos de la mujer. Pero bien podemos entender allí lo que está pasando, porque entendemos que acá hay un convenio entre dos ministerios, pero que requiere también implementación rápida y no hay presupuestos, o sí los hay. Claro, esta es una labor legislativa que corresponde a los congresistas implementar las medidas necesarias y dar la atención que corresponde. Nosotros como Participación Ciudadana continuamos con nuestra labor, no dejamos que estas situaciones nos limiten. Tratamos de promover donde tengamos que llegar los derechos de la mujer y de la familia. Es un hecho el tema de la violencia contra la mujer, las denuncias en Chiclayo, por ejemplo, ya están llegando casi al 80% de lo que fue el año pasado, lo que se prevé que va a superar digamos, el número de este año. ¿Qué hacer y qué se viene haciendo de forma concreta para revertir este escenario? Cada día aparecen más denuncias. Es lamentable lo que estamos viendo hoy por hoy, pero hay que saludar las iniciativas que existen. Por ejemplo, hace poco, en el mes de junio, el Congreso aprobó la ley 3815. ¿Qué nos dice esta ley? Que declara de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares para prevenir la violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo que busca? Promover una educación de valores a fin de los menores erradicar toda manifestación de violencia que podría existir, que ellos conozcan y que puedan detectar cualquier situación y acudir a las instancias donde corresponde. Como lo comentábamos al inicio de la entrevista, qué importante es implementar centros de emergencia mujer en las comisarías, donde acuden los menores, donde acuden las mujeres, donde acude cualquier integrante del grupo familiar a que a solicitar ayuda. La ley que viene para prevenir, erradicar y sancionar toda manifestación de violencia hacia la mujer y el entorno familiar. ¿Y qué nos dice esta ley? No solo habilita a la víctima, porque la víctima está en una situación de baja autoestima. Los niños también víctimas de violencia, el esposo víctima de violencia, la esposa víctima de violencia, quizás con temores, que escuchen, ¿no? Comunicación que no hacen nada, se retractan, no quieren denunciar. ¿Pero qué hace esta ley? Implementa a los ciudadanos para que puedan denunciar. Las personas que están vinculadas estrechamente con este tema, por ejemplo, los profesionales de salud y educación, que pueden ser